Pues bueno, volvemos a Minecraft después de mucho tiempo. Yo os traigo Bill Battle, Bill Battle, Bill Battle, chun chun. Después de mucho tiempo vamos a jugar dos partidas individuales en Bill Battle. Me apetecía jugar, me apetecía construir y qué mejor manera de hacerlo que hoy. Un Minecraft de vez en cuando. Entra en el cuerpo así que lo hizo y te gusta Minecraft y quieres que siga trayendo más este juego, pues revienta el botón de likes y suscríbete. Y venga, va, vamos al lío de Montepío, venga. Vamos al lío, venga. Le damos al minion y. Venga, va, me apetece construir algo tocho, tío. Algo chulo, algo que no hayamos construido todavía en ninguno de los vídeos que he hecho de Build Battle. Algo de eso, pues me apetece construir. La verdad, vale 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pasta de dientes, rey, tractor, gallina y ninja. ¿Tiene toda la pinta de que va a ganar? Venga, que gane el rey, que me apetece. Rey, 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 rey. Vale, ¿y con rey qué hacemos, tío? Rey. Ha ganado rey, vale. Es que tenemos tantas opciones. Tenemos tantas películas para hacer de reyes. Tenemos muchas opciones, tío. Tenemos un más alto de opciones para construir, tío. Rey, rey. A ver, el rey de los caídos. El rey león. Rey león. Hago Rafiki con Simba. No. Voy a hacer un rey básico, venga. No. ¿Para qué vamos a dejarnos de temática? Vamos a hacer un rey básico, venga. Vale, un rey rojo, con túnica, con corona. Vale, pero la corona tiene que ser de oro. De oro puro y de diamante, venga, vale. Y el rey tiene zapatos. El rey tiene zapatos. Yo diría que sí que tiene zapatos el rey, ¿no? Vamos a hacer un rey, venga. Un rey, venga, vale. Un rey básico, venga. Vale, zapatos por aquí. Vale, tiene que ser un rey currado, ¿eh? Vale, hasta aquí los zapatos. Va a ser grande el tío, ¿eh? Vale, tío, el cuerpo, ¿cómo lo hacemos, tío? Pantalones pueden ser azules, yo creo que puede ser una buena idea. Venga, va, que se me acaba el tiempo, vale. Tiene que ser un rey. Bueno, la capa, siempre tienen los reyes capas. La capa puede ser de otra cosa, pero bueno, vale, hasta aquí el pantaloncito. Bueno, no, hasta aquí. Vale, el color del cuerpo. Terracota, venga, terracota roja y el otro lo hacemos de lana, venga. Que no de luzu, pero bueno, venga. Esto por aquí, venga, pam, pam, pam. Construimos. Vale, pum, 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 pum. Estoy haciendo Mario Bros, eh. Parece que estoy haciendo Mario Bros, tío. Vale, hasta aquí el cuerpo. Vale, el cuello. La cabecita es simétrico, ¿no? Sí, es un rey simétrico. Vale, va a tener una buena. Un buen camollo el tío, ¿eh? Va a tener un camollo curioso, este rey. La verdad es que sí. Podríamos haber hecho también al rey de los Sith, que era Darth Vader, pero bueno. Es que teníamos tantas opciones, el rey Arturo. Pero no, teníamos tantas opciones, tío. Al final ninguna nos ha salido. Pero bueno, vale, un poquito más de tamaño. Esta la terracota blanca más blanca, ¿no? Pero bueno, vale, la corona. No, o la hago melena. No, primero hay que hacer un poquito de melena. Hay que hacerle una melenita curiosa al King. Venga, esto por aquí. Y que la coleta baje hasta aquí, venga. Esa es la melena. A ver, los reyes por los lados me da tan caro, pero bueno. El típico rey ahí con melena, vale. La corona. Pues le cubrimos todo esto aquí de oro. Y hacemos pum, pum. No. Hace boom, boom, boom. Y. No, no queda simétrico. Y esto así. Oye, me gusta la corona como queda, vale. Lana, 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 lanita, lanita, rojita y negrita. Venga, los ojos, los ojos, los ojos. Vale, esto por aquí, no, así. Y hacemos un ojo aquí, ojo aquí. Un rey visco, venga, un rey visco con nariz y con una boca considerable el rey, la verdad. Vale, los reyes son entre barba, ¿eh? Los reyes suelen tener su buena. Espérate, vamos a hacer mejor los ojos un poquito más para arriba. Yo creo que puede ser mejor la idea. Hacer un poquito los ojos más para arriba, venga. Esto por aquí, venga. Y esto, un poquito feo rey, ¿no? Y la nariz un poquito más para arriba. Y que quede mejor. ¡Podemos ver eso al Clash Royale! Ay, qué pena la idea que se me acaba. Pero bueno, si otro vídeo tenemos reyes, pues hacemos el Clash Royale. Pero bueno, esto por aquí. Oye, está chulo, ¿eh? Vale, los reyes siempre tienen espadas en las manos. Pero bueno, el rey Arturo, por ejemplo, lo tenía. Pero bueno, esto por aquí. Le hacemos unos muñones, venga. Luego hacemos la espada, que no nos da tiempo. Así. Y ahora hacemos el otro brazo. Que va a ser un brazo básico. Va a ser un brazo que va a estar pues, así. Y con la manita, así. Poco más que decir. Dominando su reino. Vale, la capa, la capa, la capa, la capa. La capa típica de los reyes. La capa típica de los kings. De los kings wizards. Una capa chula, una capa que mole, una capa que diga tú, wow, vaya capa, ¿eh? Vaya capa le acabo de hacer al rey. Que diga tú, wow, qué capón, qué capote, tío. Qué capita, tío. Capita nunca mejor dicho, buen jugador, capita, ¿eh?
Para que no sepáis, capita es Carlos Alberto, el famoso lateral del FIFA. Bueno, del FIFA y de la vida real, obviamente, pero bueno, poco más que decir. Pero vale, tiene que ser una capa capota, ¿eh? A ver, las capas suelen tener también partes blancas, pero bueno, vamos a intentar centrarnos primero en hacer la capa, que no me va a dar tiempo de terminar el rey este asqueroso. Venga, va. Podemos irse al Burger King. Buah. Se me está ocurriendo todas las ideas. La Brainstorm, se me está viniendo ahora la Brainstorm, tío. Si no hay una Brainstorm, es una tormenta de ideas que sirve para tener ideas. Vale, las capas son asimétricas, así que no pasa absolutamente nada porque sea asimétrica la capa. Y está ya casi hecha, ¿no? Vale, nos ha quedado bien la capita, en verdad, ¿eh? Esto por aquí y esto aquí. Perfecto. Vale, ahora cogemos, ponemos en lo blanco que siempre tiene las capas. Venga, ponemos lo blanquito, el borde blanco que tienen siempre las capitas. Venga, esto por aquí, 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 esto por aquí. Me da tiempo a hacer la espada, yo creo que sí. Venga, perfecto. Y nos queda troncos y corre Gabriel. Que no me da tiempo. No, no me da tiempo. No, me metí sin querer en el menú del juego de mierda. Vale, espérate. Medio tiempo. Vale. ¡Wow! ¡Qué chulo! Vale. A ver, empezamos con pixelars. Sabéis que los pixelars no me mola porque hay un modo de juego que es de pixelars ya. Hay que los pixelars, los fotos siempre son negativos. Siempre, siempre, siempre. Vale. Uy, muy chulo este, ¿eh? Ha hecho ahí la zona. Nos ha faltado también el trono, pero bueno, a ver, es un ok. Porque le falta medio caso para al tío, ¿eh? Yo he hecho un rey gigante, tío. Esto es muy... esto es feo, ¿eh? Esto es feo de cojones, tío. Una caca. Es feo, es feote, ¿eh? Es una cosa fea, tío. Es feillo, ¿eh? Vale, super caca. Perfecto. Esto no tiene ningún tipo de... de sentido, no tiene ningún tipo de sentido. La construcción que va a hacer este chaval de aquí. Ninguna. Hasta luego, Lucas. Vale, de momento, si gana alguien, gana el trono, ¿eh? El caso del trono, por lo menos. Santa, épico. Hay ganador. Confirmamos ganador en la partida, ¿eh? Qué locura, tío. Qué locura. ¿Qué es esto? Esto es que cosa más fea. Buah, qué fea, qué fea. No tiene pinta ni de rey, tío. No tiene pinta de rey ninguna, eso. Oye, muy chulo este. Oye, nada, no está terminado, tío. Nada. On ok, pero porque el concepto me gusta. Es una construcción bien, bien plantada, pero... ¡Ojo! ¡Ojo, qué rey! ¡Ojo, qué rey, chaval! Vaya rey, acabo de realizar. ¡Qué construcción, chaval! ¡Qué construcción, eh! Obana... Esto es una mierda. Nada, no lo entiendo. ¡Ojo, el rey cerdo! Oye, nada, épico. Solo por el concepto de es un cerdo rey, me ha ganado. Para mí este es épico. Gana, por favor. Esto es una mierda. Esto es una mierda, la verdad. Esto es una mierda. Vale. Esto es una. Es un ok básico. Sin más. Está. Por lo menos termina la construcción. Se ve que es un rey. Se nota el concepto artístico. Vale, hostia, ¿cuántos constructores hay jugando hoy? ¿Esto qué es? ¿Una bolsa de patatas fritas en McDonald's o qué, tío? Una caca, tío, parece. Ahí, la bolsa de McDonald's y las patatas fritas por fuera. ¡Cuarto! Oye, oye, pero... Es que te voy a hacer una cosa. Es que si me quitara el Shah... Espérate. No, quítame esto, quítame esto, quítame esto. Hacemos como que yo hecho la construcción, me hago la miniatura y hago otro clipbait. Nah, ya no puedo. ¡Ah, qué pena! Era buena idea el clipbait. Venga, vamos por la segunda partida. Vamos por la segunda partida. Pum, pum, pum. Segunda partida del vídeo, venga, algo diferente, algo que yo nunca haya construido, tío, que pueda explayarme, vale, oveja, golem, biblioteca, dinero, 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 y hago al lobo de Wall Street, o al señor cangrejo. A ver, tío, con dinero podemos hacer muchas cosas, nunca mejor dicho. Vale, vamos a hacer al señor cangrejo de Bob Esponja, ¿eh? Y si no da tiempo, hacemos a Bob Esponja también, vale. El suelo va a hacer este, que es bonito, vale, señor cangrejo lana... Lana esta, lana negra y lana blanca, vale. Primero vamos a intentar centrarnos en el señor cangrejo. Se da a entender, yo creo que el concepto se va a dar a entender, ¿no? De la, que, de la construcción que quiero realizar. Tened en cuenta que el señor cangrejo tiene un cuerpo ancho. Es un cangrejo, cojones, es un cangrejo. Así que vamos a hacer 2 de ancho por pata. Vamos a hacer 2 de ancho por pata. Vamos a hacerlo de 2 de ancho por aquí. Ya va, que no hace tiempo hacerlo, vale. Va a ser bajito el señor cangrejo, la verdad. Va a ser un cangrejo vallito, un cangrejo bajito. Venga, quiero hacer Bob Esponja también. Esto por aquí, esto por aquí. Vamos a hacer con un billete en la mano al señor cangrejo, a don cangrejo.
Vale, y un poquito más de altura le vamos a dar a este hombre, a este buen hombre de aquí, que en verdad maltrataba a Bob Esponja. Usted veía a Bob Esponja de pequeño. La verdad es que el señor cangrejo no se portaba bien con Bob, ¿eh? La verdad es que lo hacía pasar mal, tío. Bueno, en verdad no era mal jefe del todo, pero era un poquito asqueroso, la verdad, tío. Era un poquito asqueroso, vale. Perfecto, vale. Ahora hacemos una mini elevación por aquí. Una mini elevación, perfecto. Y aquí pues vamos a hacer ya, no, un poquito más de elevación. Hay que hacer la cabeza ya, tío. Es que en verdad no me acuerdo cómo era el tío, pero bueno, esto va a ser la cabeza de Don Cangrejo. Esto por aquí. Y tenemos que hacer las pinzas también, por cierto. A ver si me da tiempo a hacer todo lo que yo quiero hacer, tío. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Vale, los ojos de Don Cangrejo eran largos. Eran así. Así. Y ahora el otro ojo era así. Así. Y le voy a añadir un toque especial de la caza. Le voy a añadir una pupila. Una pupila de color azul claro. Venga, me parece good evening, me parece good. Venga, y la vamos a poner aquí. Oh, good, good, vale, la nariz. La nariz, así, ah, ahí estamos. Y una boca señorial negra, bueno, tenía la boca negra la serie. Y esto, así. Oye, good, oye, me está, oye, oye, está guapo, Vale, venga, me tiene que dar tiempo, Me tiene que dar tiempo, Me tiene que dar tiempo a hacer esto, venga. Me tiene que dar tiempo, venga, pum. La pinza esta la voy a hacer básica, no la voy a hacer muy currada esta pinza. Esta pinza va a ser la única pinza básica y la otra hay que hacerla mejor, la otra pinza, Espero que entiendan el concepto los jugadores que están jugando aquí. Si no lo entienden, pues yo ya no sé qué hacer más, tío. Así, y así, vale. Dinero, 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 dinero. No, con lana, mijo, con lana. Con lana, con lana, con lana. Con lana, con lana, con lana, con lana, con lana. Con lana, con lana, con lana. Con lana, con lana, con lana. Esto por aquí. Esto por aquí, venga. Vale, es que no, no me gusta mucho cómo está el billete eso, Pero bueno, esto por aquí. Vale, la cara del tío. Bueno, así. Se da a entender que es dinero, yo creo. Esto por aquí. Y no me da tiempo a Bob, ¿no? Vale, esto por aquí. Y en la otra cogemos, hacemos lo mismo, pero con otro color de billete. Venga, esto por aquí. Esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí, esto por aquí. Esto por aquí y esto por aquí. Y esto por aquí. Se da a entender, ¿no? Vale, Bob, 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 Bob. Me llega tiempo a hacer a Bob. Bob, 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 Bob. Vamos rápido, que no me da tiempo a hacer a Bob. Vale, un minuto y medio para hacer un Bob Esponja, vale. Patitas. Me falta lana blanca para los calcetines. Espérate, lana blanca para los. Ahí está. Perfecto. Vale. Señor Cangrejo está hecho, que es lo importante. Vale, vamos a hacer un mini Bob Esponja. Yo creo que así está bien. Le hacemos dos de ancho. Es que no, no me da tiempo a rellenarlo entero, pero bueno, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Así, así, así. Así. Así, así, así. Venga, va, tiene que dar tiempo a hacer todo lo. No le hizo pantalón. No le hizo pantalón, es un buen esponja en pelota, no da igual. Esto por aquí. Perdón, 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 perdón. No se veis las manos a la cabeza, vale. Yo creo que el cuerpo de Bob está eso, vale. Yo creo que me da tiempo a hacerlo. Vale, yo creo que voy sobradito. En verdad no voy a sobrar una mierda, pero bueno. Vale, así. Esto así. Los brazos así. Esto así. Vale, la nariz. La cara. La cara. La vamos a hacer por aquí. Ahí. Así, venga. Vamos a dejar esa la cara. Ya le ponemos detalle. Vale. No, por favor, no. Y esto así. Así, 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 así. Ahí estamos. Pam, 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 pam. Las paletas, las paletas, las paletas. Las paletillas, las paletillas. Vale, 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 vale. Y el pantalón. Así. Así. Tened en cuenta que pues pongo como una corbata puesta, ¿no? El tío. Me faltan los bujeros, tío. Me faltan los bujeros, tío. Esto aquí, esto por aquí, esto por aquí. Vaya, 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 vaya. No está mal, Mierda. Bueno, orejitas. No está mal, no está mal, Bob. No está mal. Esto es una mierda. Yo creo que mi concepto está good evening. Está good. Yo creo. Dinero, 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 dinero. Caca. Dinero, 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 caca. Caca, 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 caca. Caca. Vale, otra caca. A ver, yo espero que la gente de esta partida entienda el concepto de mi construcción. El señor Cangrejo es una persona de Bob Esponja que le gustaba mucho el dinero y yo espero que la gente la entienda. Que eso está Bob Esponja. No pueden quejar, eso está Bob Esponja, tío. No, no, yo creo que
Construcción inmejorable, vale, ¿esto qué? Una caja fuerte, ¿no? Oye, pues no está mal, ¿eh? Eso es un ok. No está mal el concepto, me gusta. Posible ganador está, ¿eh? Vale, un saco de dinero básico de toda la vida, eso es un ok. No, no me ha transmitido ninguna diferencialidad con las otras construcciones. Esta construcción de aquí, este saco. Vale, dinero y oro. Esto es un poquito caca. No ha puesto ni suelo. El dinero no está bien hecho. Yo creo que se ha entendido miedo de los billetes. Es que mi concepto es único. Fijaos. Bob Esponja y Don Cangrejo con dinero. Legendario. Legendario. ¿Cómo que caca? ¿Cómo que caca? ¿Cómo que caca? ¿Cómo que caca? Una moneda muy fea. Super caca. Es fea. Es que es fea, tío. Es dinero. Lo sé. El concepto está hecho. Sí. Es feo. También. Poco más voy a comentar. Oye, Steve se mota mal a todo el mundo, ¿eh? ¿Cómo se llama, tío? Lo voy a buscar. Asicha. Ah, no, es este, ¿no? Asicha, te voy a botar más siempre. Caca este. Esto es una mierda, por cierto. ¿Qué he puesto quedado? ¿Qué he puesto quedado? Posible ganador he dicho. ¿Pero qué he puesto quedado? ¡Segundo! ¡Me ha ganado el cajero este! ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Oye, por concepto estaba chulo. He perdido por culpa. ¿Qué más? He perdido por culpa de Steve. He perdido por culpa de Steve, tío. Maldito seas, Steve. Pero bueno, si te ha gustado el vídeo, pues revienta el botón de like, suscríbete y dejo el vídeo por aquí. Suscríbete para más. Chao, chao.